Si te alejas de esta religión, lo pierdes todo. Lo pierdes todo. Todo lo que importa lo pierdes. En efecto, si te alejas de esta religión, pierdes todo. Todo lo tóxico. Pierdes el miedo. Pierdes la culpa. Pierdes la vergüenza. Pierdes la sumisión y ganas la vida. Eso es lo importante. La libertad. Hola, buenas noches, María Magdalena. Soy Cataleya y quiero decir una de las cuantas cosas yo pasé ahí dentro de la organización de la iglesia. Tiene que ver con lo que me pasó, por qué razón yo me alejé de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En mi caso fue que yo estaba pasando por una situación bien vulnerable y yo quería congregarme a un lugar, yo quería buscar mucho de Dios y no hallaba. Yo estaba como perdida, o sea, estaba pasando una situación bien difícil y entonces ahí es donde yo conocí unos misioneros y ellos hablaron muy buena gente, así, o sea, ellos se miraban así, muy buenas personas, aparentemente no ocultaban nada y siempre estaban así como que misteriosos. Siempre yo tuve esa duda porque se ponían así, entonces yo quería saber más de la iglesia y todo eso. Entonces cuando ellos me venían a visitar, a dar enseñanza y todo, una de las chicas que vinieron acompañadas con los misioneros, porque ellos no podían venir solos, tenía que estar una familia o alguien a la par de ellos, me comentaban a mí que cuando yo estuviera sola o cualquier cosa, estuviera yo sola, que no podían estar ellos a solas conmigo, pues porque yo era una mujer y ellos eran dos varones. Entonces todo muy bien, todo empezó bien, yo conocí a varios miembros de la iglesia, era muy buena de saberme llevar con los demás, o sea, siempre me he podido llevar con los demás, era muy social, muy carismática, entonces bien rápido me ganaba la confianza de la gente. Entonces yo conocí bien, al principio yo no miraba nada, o sea, nada, a mí no me obligaban a nada. Entonces, ¿qué pasó? Uno de estos misioneros se clavó conmigo. No sé si decir obsesionó, no sé, le gusté o qué. Que él empezó a agarrar una obsesión como de eso, de que él creía que yo era como algo pertenencia de él, algo que no es así, o sea, siempre era un misionero. Podíamos haber sido amistad con todos, con el chico, pero quieras o no, siempre seguía siendo un misionero, pues no se podía mezclar una cosa con la otra. Y yo veía un comportamiento algo hostil, algo machista de parte de él. No me dejaba participar, no como que cuando yo no me dejaba tomar decisiones propias, yo mía, como a través de él sabían los demás miembros. Entonces yo hablar, los miembros podían conocerme a mí personalmente, yo hablaba con todos, pero siempre se iban a preguntarle a él, siempre cualquier cosa que fuera de mí era irlo a buscar a él. Y yo no era que yo podía tomar una conversación o una decisión porque él se metía, era su palabra contra la mía. Entonces el chico, no sé qué intención tenía conmigo, pero yo sentía en mi corazón, en eso que uno detecta, las mujeres detectamos, es el sexto sentido, de que él, a pesar de solo llevarme a la iglesia y quererme bautizar con el otro chico, él como que quería algo más que eso y yo no lo sabía. Entonces resultaba, y queda recalcar, que cuando yo llegaba a la iglesia y quería conversar con chicos o con chicas, él se oponía, o sea, él le agarraba los celos, cosas así todas raras, como que le decía algo a los demás chicos, como que no se me acercara o no sé, pero los chicos siempre se mantenían alejados, al margen conmigo, solo con él. Cuando él no estaba, ellos ya eran de hablarme, hermana o cosas así, pero era una obsesión. Se comportaba muy mal, se enojaba, pero su reacción era fea, ya era de ponerme en mal. Él no sé qué era lo que hablaba con las demás personas que eran miembros, que después yo tenía que pagar las consecuencias, porque lo que hacían ellos era ignorarte. Es que te están dañando psicológicamente, porque el que tú estés en la iglesia y te empiecen a ignorar, hacerte de menos y hacerte de lado, eso es algo y ya es maltrato psicológico.
porque sabes que sos miembro y no tienen por qué actuar así. O sea, yo no les había hecho nada. No era ya con él el problema, ya era con todo. Entonces, él quería que yo le diera explicación de dónde iba y de dónde yo venía. Al principio empezó como una buena amistad con todos y con él una gran amistad. Pero se confundieron las cosas, me terminó confundiendo a mí. No me pareció porque era una persona demasiado machista. A la larga, él siempre dijo que solo se dedicó a hablar de su familia aquí, su familia allá. Pero también pasé cosas que a mí no me gustaron ahí adentro, que te miran de menos. Hay siempre personas que se creen más que tú, porque quizás porque tienen un llamamiento. Hay gente muy presumida, hay gente que habla mal de otras hermanas, se ve de todo, pues ustedes saben. Yo pensaba que las cosas hasta ahí iban a llegar. Él ya iba a terminar su misión y yo esperaba que la terminara para que él se fuera y yo poder regresar, porque yo no me quería alejar de la iglesia. Todavía yo no me había dado cuenta de la doctrina profunda hasta después. Entonces yo le dije que por favor se alejara de mí, que dejara de hablarme, que yo iba a regresar hasta que él se fuera, que le fuera bien y todo. Pero él también, estando en su misión, estaba queriendo conquistar a otra chica que era una menor de edad. El detalle está de que quería tratar de engañar a una menor de edad y era una niña. Y pues ahí fue que yo me metí, ¿va? Porque yo decía, esta niña no sabe en lo que se está metiendo. Él se enojó, él actuó mal. Y ya pues como lo hice enojar, ya él iba a hacer lo mismo, que hablaba con los miembros. Y yo tenía que aguantar que me dejaran ignorada, que no me hablaran. Y un montón de cosas por él. Él no le decía nada, yo me tenía que dar callada. Y me sentía muy mal porque yo quería hablar eso con alguien y nadie me iba a creer. Todos le iban a creer a él y lo iban a apoyar a él, no a mí. Entonces, obviamente que él no tenía por qué, él se creía con poder sobre mí. O sea, a tal tiempo que al principio yo sentí mucho acoso, pero él creía que tenía derecho contra mi persona. No se me podía acercar ningún elder porque se metía. O sea, él creo que lideraba a unos misioneros también, no solo era misionero. Entonces, gran relajo. O sea, eso es algo que a mí no me pareció y fue abuso de poder. Yo no tenía nada que decir, que hablar, me sentí mal, me ponía ansiosa. Yo le pedía que se calmara porque yo no aguantaba la ansiedad. Le valió madre. Fue una persona mala. Él hacía las cosas en mi cara, me las restregaba. Sus actitudes, sus acciones, no hallaba qué hacer. Entonces, hasta que él terminó eso, se fue. El detalle está que él les dijo que yo ya no quería hablarle, de que yo lo había tratado mal. Él habló a la larga cuando yo llegué y él se fue. Todos, hasta los misioneros, me ignoraron, todos completamente. Ignoraron a mi mamá, la hacían de un lado y eso es algo que a mí me mató. Tiraban indirectas. Desde ese momento yo me paré y me fui. Y yo le dije a mi madre, yo no le voy a aguantar nada a nadie, carga a nadie. No voy a permitir esas faltas de respeto hacia mi persona ni hacia vos. Entonces se dio el gran problema. Todavía pasó un mes que nadie me habló y yo no lo buscaba y ni ellos tampoco. Obviamente que él iba a estar pendiente porque esta era un clavado. Y resulta que nadie en ningún momento me hablaron. Pasó un mes, nadie, ni un elder. Cuando andábamos en la calle a mí me ignoraban, yo también me hacía la loca. O sea, absolutamente solo un elder me saludaba, va chivo. Resulta que cuando él regresa de la misión, viene aquí al país y de repente me empezaron a buscar. Una ansiedad que les agarró un montón de miembros que llegara, y resultaba que lo hicieron a propósito porque querían que yo me encontrara con él y de repente que llegara al templo. Y les agarró que al templo llegara. Yo no sabía qué pasaba o qué había en el templo, pero que yo llegara. Estuvieron llamando por teléfono, después otro, me iba para afuera, todavía me encontraban en carro. Y ahí era donde sí los elderes me estaban hablando. Resulta que él ya estaba aquí. Entonces yo me sentía mal porque hacían eso conmigo. Porque yo era que me encantaba estar en la iglesia, pero con esas actitudes yo mejor me alejé. Pero resulta que nadie me buscaba, ya no existía. Pero nomás me llamaban, de repente cayó una llamada, otra, que llegara. Y yo no sabía qué querían. Resulta que querían que yo llegara allá porque ya estaba ese muchacho que por desgracia no me imaginé que él iba a regresar. Y él a nosotros nos decía que quería regresar, que quería volver y que no sé qué. Yo pensando que yo me había librado de él. No, hombre, ya había vuelto. Y ahí sí me estaban buscando, eso era lo peor.
que cuando se había retirado, como él habló, de no habló también de mí, pues, y se comportaron así todos. Entonces yo entendí la indirecta, mejor me alejé. A saber qué pensó, qué creyó. Yo quise alejarme, pues a mí no me interesaba nada con nadie. Y no me había dado cuenta que él tenía una señorita allá donde él estaba, cerca de Utah. Entonces yo dije, ¿cómo este vato cree que tiene poder y autoridad sobre mi persona y quién le ha dicho a él? Y nadie decía nada. Todos se habían dado cuenta cómo era él conmigo. Para él estaba prácticamente ahí en la iglesia, pasaba encima de mí. O sea, todos sabían y nadie decía nada. O sea, no se podían hacer los tontos ni los idiotas. Entonces, no le decían nada. Yo vine para que dejara de buscarme. Hablé con esa chica y le dije, esto está pasando. Este chico cuando venía aquí aprovechaba eso. Y él llegaba cuando sabían que yo estaba sola. Se supone que ellos no podían llegar. Mientras uno está solo en la casa, ellos no pueden llegar. Pues aunque yo estuviera sola, llegaba él y el otro chico. Entonces, él no respetaba, pues, él llegaba a la hora que él quería. Yo no hallaba qué hacer porque yo le ponía excusas, pero él siempre llegaba. Entonces, eso es lo que yo sentía, como que él hacía como que fuera yo de su pertenencia y nadie le decía nada en la iglesia. Y todo, ¿cómo puede ser que no se habían dado cuenta si él lo hacía enfrente de todos y le valía, o sea, y nadie le decía nada? Y se comportaban mal cuando yo no le quería hablar, cuando yo me quería alejar de él, o sea, un machismo, qué tremendo que se ve ahí. Mi madre no podía hacer nada. Yo le comenté al obispo, a la larga no hicieron nada. Él se salió con la suya, me dañó, sentí ansiedad cuando yo me salí, sentí ataques de ansiedad, ataques de pánico, lloré, me di cuenta de otras cosas más de la iglesia y yo me encantaba estar en la iglesia, me enteré de lo que hacía, otras cosas más que hacían en el templo, eso de José Smith, de los libros ya el que tenía antes, antiguo. Yo me informé más, tomé más información, empecé a abrir los ojos, yo me puse mal, yo me encantaba ir a la iglesia. Y para terminar, me sentí muy mal porque nadie me apoyó, aún las mujeres. ¿Cómo puede ser que entre mujeres se deberían apoyar, pero aún las mujeres no me apoyaron? Me juzgaron tan mal que yo decía, ¿qué hice si yo no soy mala persona? Soy imperfecta, pero yo no soy mala persona. Él se burló de mí en mi cara. Yo tuve que salir de eso. Tuve ataques de ansiedad, tuve pesadillas. Soñaba que ellos me perseguían. Hasta llegué a soñar que ellos me estaban haciendo algo. Yo no sé por qué yo tenía pesadillas. Sentía que alguien me estaba haciendo algo. Me despertaba con ansiedad, taquicardia. Me llevaron a la unidad de salud con la presión alta, asustada, llorando. Yo temblaba, pasé por un mes con dolores estomacales, yo no podía hablar, solo lloraba, hasta me acordaba de él y yo no entendía porque yo sentía una gran desesperación, algo que no se lo deseo a nadie, hasta que logré salir de eso y yo lo puedo contar sin miedo a nada. Él está bien feliz, se fue allá como si nada, ya se casó. Ellos siguen pendientes de mí como siempre, a pesar que yo me haya alejado, porque vivimos en el mismo barrio. Siempre están pendientes, han querido que yo regrese. Yo no puedo regresar a un lugar donde me hicieron sentir muy mal, donde sentí gran humillación. No sentí que se me valieran los derechos como una mujercita o como una miembro de la iglesia, sino que él se salió con la suya. Ahí está como si nada. Yo seguí con mi vida. Aquí voy, ya no hay ansiedad, ya no hay nada de eso. Pero siento que así el caso como el mío, hay otros casos igual o peores que el mío. He conocido casos terribles, hasta de misioneros, ¿verdad? Y él siendo un misionero, él no respetó. Y a la larga ni creyeron nada. Y se dieron cuenta porque a la larga salió a luz todo. Hoy ya sabían lo que él tenía, las intenciones hacia mí. Y ellos eran cómplices. A la larga yo me imagino que ellos eran cómplices. Y ya sabían lo que él quería hacer conmigo. Porque a ellos les agarró feo. De que me querían casar. Vaya, para terminar, porque ya se me hizo tarde. Yo sé que no. Normalmente les agarra a la sociedad de socorro de hacerle ver a las chicas que lo importante es que se casen y que tengan hijos y todo. Es cierto, casi todos los jóvenes tienen eso de que les estén diciendo, jóvenes, el importante de casarse y todo. Pero yo veía que con las otras no era ese acoso, o sea, no era tanto ese acoso de que era conmigo, o sea,
Me presionaban tanto de casarme, casarme, casarme. Fue tan feo todo lo que pasó. Me sentí tan vulnerable, no hallaba yo qué hacer. Y no es que yo me haga víctima, porque uno tiene que ser fuerte y decir uno salió de eso y no hacerse la víctima. Pero la verdad que yo no hallaba qué hacer. Entonces esto es lo que yo podía decir por la razón que yo me salí. Y doctrina profunda, lo que conocí. O sea, las cosas, eso de la expiación por sangre. O sea, yo no sabía ni tenía idea de eso, de la expiación por sangre. Después lo de la poligamia, sobre que manipulaba a Emma Smith, que él, Dios le había revelado a él de que se podía casar, o sea, podía tener su matrimonio rural. O sea, se casó con un montón de mujeres y menores de edad, de todas las edades, y muy pequeñas, o sea, esas cosas. Bueno, sí supe de la poligamia, pero no sabía yo detalladamente, porque no nos enseñaban eso ni nos hablaban de eso. Yo busqué por mí misma, no quería hacerme creer lo de la masonería. Yo decía, no creo en eso, y había gente que hablaba, ex mormones, cuando yo era mormona, que hablaba sobre eso de la masonería, y yo no creía, y yo lo busqué y todavía en la aplicación, y ahí sale sobre la masonería. Entonces me quedé sorprendida que todo era cierto, de las cosas que hacen tan masónicas. Me libré de eso, y la verdad que yo no llegué a sellar, ya no quería ir. Entonces así quedó todo, fue lo mejor. Gracias por escucharme, es importante.